La ley de guardia genética, formalmente llamado Proyecto de Ley de Negligencia Ética en la Resurrección Paleogenética, fue un proyecto de ley aprobado por el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1997, como reacción al incidente de San Diego. En este video conoceremos en qué consistía dicha ley y cómo esta fue violada. Después de que el público se enterara de la existencia de los dinosaurios de Ingen en el incidente de San Diego en 1997, se aprobó un proyecto de ley ese mismo año que pretendía proteger las formas de vida prehistóricas clonadas. Dicha ley restringió el acceso a las islas propiedad de Ingen, presumiblemente solo Isla Nublar e Isla Sorna, aunque posiblemente también las Cinco Muertes. Extendió a los dinosaurios los derechos de todas las demás especies animales en peligro de extinción y prohibió a Ingen y más tarde a Marrani Global Corporation clonar cualquier otra forma de vida prehistórica de flora o fauna. En 2003, los funcionarios del UHSS revisaron la ley y manifestaron su confianza en Marrani Global y en el proyecto Jurassic World. Esta nueva versión diluida de la ley permitió a Marrani Global clonar más dinosaurios. La flexibilización fue solicitada por un funcionario desconocido de Marrani por razones de avance médico. Después del incidente de Jurassic World, este cambio fue finalmente acusado de haber ocurrido a través de un proceso corrupto y deliberadamente engañoso. Tres meses después del incidente de Jurassic World, varios empleados de Marrani Global e Ingen presentaron pruebas incriminatorias contra sus empleadores, sugiriendo una violación de la Ley de Protección Genética. Las nuevas especies fueron criadas en secreto en Isla Sorna, y se experimentó con ellas durante un periodo de 9 meses, comenzando solo 100 días después de que Marrani Global comprara la compañía. La incubación se logró de manera encubierta y rápida para evadir la atención. Solo participaron unos pocos miembros selectos de Ingen y sus nombres han sido eliminados de los registros. No está claro si el director ejecutivo de Marrani Global, el fallecido Simon Marrani, estaba al tanto de la violación de la ley. La investigación y el crecimiento de estos animales se archivaron en secreto para la segunda encarnación de Jurassic Park y simultáneamente para pruebas de amalgama. Finalmente, las nuevas especies incluían Ankylosaurus, Ceratosaurus, Coritosaurus y Spinosaurus. Varios de estos nuevos animales habían sido reportados originalmente por los sobrevivientes del accidente aéreo en Isla Sorna durante el verano del 2001, pero la información fue rápidamente enterrada por funcionarios sobornados.